¿Sabías que tu corazón es un órgano hueco del tamaño del puño de la mano? Diariamente, tu corazón bombea 10.000 litros de sangre. Puedes sentir el pulso de tu corazón presionándote debajo de la muñeca, justamente en el lado izquierdo cercano al pulgar, con el dedo índice o medio de la otra mano. Al tratarse de un músculo, debes ejercitar tu corazón como cualquier otro órgano o parte de tu cuerpo. De esta manera se mantendrá fuerte y saludable. ¿Sabías que puedes oír, ver, oler, sentir o degustar gracias al cerebro? El cerebro pesa aproximadamente 1.300 gramos y su forma es parecida a la de una nuez. ¿El mejor momento para ejercitar el cerebro es por la mañana? El cerebro nunca descansa completamente. Mientras tú duermes, ciertas partes del cerebro generan los sueños. ¿Sabías que respiramos aproximadamente 17 veces por minuto? Cada vez que lo hacemos, introducimos en la respiración medio litro de aire. ¿La nariz calienta el aire que respiramos para que llegue aclimatado a los pulmones? Al reírte y ventilar tus pulmones, incrementas el ingreso de oxígeno. Para conservar tus pulmones sanos, debes alejarlos del humo del tabaco. ¿El hipo se debe a una contracción del diafragma? Los pulmones son los órganos más grandes de tu cuerpo. ¿Sabías que tus riñones purifican 200 litros de sangre diariamente? Cuando tu cuerpo presenta bajos niveles de líquidos, tu cerebro te envía una señal de alerta que se transforma en la sensación de sed. Los líquidos y los residuos que nos sobran los eliminamos a través de la orina y el sudor. Eliminamos litro y medio de orina al día. Tus riñones también intervienen en la producción de la sangre. ¿Sabías que el estómago de la vaca se divide en cuatro cavidades? El estómago es una bolsa de tejido muscular elástico que puede aumentar o disminuir su tamaño. Antes de que se agoten las reservas de tu cuerpo, el cerebro le enviará señales a tu estómago para que genere la sensación de hambre. De esta forma, se despertará tu apetito. Los ruidos que escuchas cuando tienes hambre se deben a que los jugos gástricos y las paredes del estómago se preparan para trabajar. Los jugos gástricos ablandan y disuelven la comida, hasta un punto en el que serás incapaz de reconocer los alimentos que has ingerido unas horas antes. En la boca comienza el proceso de la digestión. ¿Sabías que los intestinos se encargan de absorber los líquidos que llegan a nuestro cuerpo, incluyendo todos aquellos que provienen de los alimentos que digerimos? En nuestros intestinos y en el de los animales se alojan millones de bacterias que resultan fundamentales para la digestión de los alimentos. El yogur y las frutas te ayudarán a mantener los intestinos saludables. Las bacterias que habitan en nuestro aparato digestivo pueden llegar a alcanzar los 2 kilos de peso. ¿Sabías que la mitad de tus huesos se encuentran entre los pies y las manos? Cuando te levantas por la mañana, ¿eres más alto que la noche anterior? ¿El esqueleto de un bebé es más elástico que el de un adulto?
¿los hombres y las mujeres tienen la misma cantidad de huesos? El gran amigo de tus huesos es el calcio que aportan los productos lácteos. Recuerda que cada vez que consumas leche, yogur, queso o helado, estarás fortaleciendo todos tus huesos. No abandones nunca este hábito. ¿Es imposible que puedas tocar el codo con tu boca? ¿Sabías que, al caminar, ejercitamos más de 200 músculos diferentes? ¿Tu lengua está formada por un conjunto de músculos? Mírate al espejo, saca la lengua y descubre la cantidad de movimientos que puedes realizar. ¿Practicando ejercicios, puedes desarrollar los músculos de tu cuerpo? Los músculos no se relajan aunque tú estés durmiendo. ¿Los músculos del cuello te ayudan a sostener la cabeza? ¿Sabías que tu corazón es un órgano? El corazón. El corazón es un músculo que se ubica en el centro izquierdo del pecho y cuya función es bombear la sangre a todo el cuerpo. Con cada latido, tu corazón lleva la sangre que le permite a tu organismo funcionar correctamente. Este movimiento es llamado circulación y le brinda el oxígeno y el alimento a cada rincón de tu cuerpo, a la vez que elimina los desechos que no nos sirven. El cerebro. El cerebro se ubica en la mitad superior de la cabeza. Este órgano está protegido por el cráneo. El cerebro también es la computadora de tu cuerpo. Todas las acciones que realizamos día tras día, hablar, caminar, dibujar o respirar, se deben a las órdenes que envía el cerebro al resto de tu cuerpo. De él dependen todas tus emociones, sensaciones, ideas y pensamientos. Es también el responsable de que puedas recordar una canción, jugar videojuegos o resolver un problema. Gracias al cerebro, los humanos podemos razonar, diferenciándonos así de los animales. Los pulmones. Los pulmones son dos máquinas maravillosas que abastecen tu cuerpo del oxígeno necesario para vivir. Son de color rosado y se ubican en el tórax, justamente a los lados del corazón. Tienen diferentes tamaños. El pulmón izquierdo es un poquito más pequeño que el pulmón derecho. Esto se debe a que necesita cederle algo de espacio a tu corazón. La caja torácica, por su parte,
forma una coraza que cubre los pulmones, brindándoles protección. Debajo de ella se encuentra el diafragma, que acompaña a los pulmones a realizar el proceso de respiración. Al respirar, tus pulmones se expanden y absorben oxígeno. Cuando sueltas el aire, se contraen y eliminan los desechos que deben abandonar tu cuerpo. El aire que respiramos también resulta fundamental para poder emitir sonidos. Sin él, no podrías gritar la celebración de un gol, cantar o hablar. Los riñones. Los riñones son dos potentes filtros de tu cuerpo. Su función principal consiste en limpiar las impurezas de la sangre y equilibrar los líquidos y minerales que circulan por tu organismo. Tienen la forma de un frijol y su tamaño es aproximadamente igual al de un puño cerrado. Se encuentran ubicados en la parte media de la espalda, justamente por debajo de la caja torácica. Una vez que la sangre es purificada por los riñones, se dirige al corazón. Los desechos restantes y el exceso de agua se convierten en orina. El estómago. El estómago es la poderosa procesadora que posee tu cuerpo para almacenar, mezclar y triturar los alimentos que digerimos. Se ubica exactamente debajo del diafragma, en la parte superior izquierda del abdomen. Por arriba se conecta con el esófago y por debajo con el intestino delgado. Es un órgano hueco y elástico que tiene la forma de la letra J. Una vez que los alimentos llegan al estómago, los músculos de sus paredes se contraen para procesarlos con los jugos gástricos y posteriormente seguir su recorrido en diminutos pedacitos hacia el intestino delgado. De esta manera, el estómago le permite a tu cuerpo absorber todos los nutrientes que poseen los alimentos. Los intestinos y el recto. Tu cuerpo tiene dos tipos de intestinos, el intestino delgado y el grueso. Una vez que los alimentos abandonan el estómago, se dirigen hacia el intestino delgado. El intestino delgado es un tubo muy largo de aproximadamente 6 metros que se encuentra enrollado en la zona del abdomen. Tiene como función principal triturar nuevamente los alimentos, convirtiéndolos en una mezcla cada vez más blanda y acuosa. De esta manera, los nutrientes pasan del intestino a la sangre, proporcionándole a tu cuerpo el combustible necesario para desarrollar todas tus actividades. Los restos de alimentos y desechos que no nutren a tu cuerpo siguen su recorrido a través del intestino grueso. Este intestino es una especie de tubo de 1.5 metros de largo, que posee un diámetro de entre 8 a 10 centímetros. En él, el cuerpo absorbe el agua restante que permanece en los desechos provenientes del intestino delgado. Estos desechos se solidifican en los excrementos, conocidos también como caca, para finalmente seguir su camino hacia el recto. Cuando sientes deseos de ir al baño, eliminas a través del recto los desechos que tu organismo no necesita.